Buenos días, estamos en el Festival Online en Casa Pero Rebeldes. Eh, nos vamos a ofrecer una actividad que se llama Eco El Ecotapper eh, lo hemos hecho muchísimas veces, llevamos ocho años haciéndolos desde de Coeco y hoy queríamos hacer uno, un micro EcoTaper para que aprendáis a leer las etiquetas. Aprendemos a leer casi prácticamente todo lo que tenemos en casa, pero las etiquetas de los cosméticos no nos atrevemos con ellas. Así que vamos a dar unas herramientas y unas pautas para evitar los ingredientes eh, sintéticos eh, tóxicos que están eh, en nuestra cosmética diaria. La cosmética está entendida como productos de higiene también. ¿vale? ¿Qué echamos en nuestra piel? ¿Cómo aprender a leer los ingredientes presentes en la etiqueta de los cosméticos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es localizar la etiqueta. Eh, en la etiqueta que podemos encontrar en cualquier producto que tengamos en el baño, los ingredientes están puestos de mayor a menor concentración. Eso significa que el primer ingrediente, que normalmente es el agua, es el que mayor proporción tiene dentro de la fórmula y el menor ingrediente es el último. Eh, en las etiquetas puede haber muchos ingredientes, desde 5 hasta 20, 25. Y es importante saber lo que compramos porque los ingredientes iniciales están en mayor concentración y por tanto es lo que estamos comprando. ¿vale? La mayor parte de las veces, como en este ejemplo que podéis ver aquí, el primer ingrediente es el agua y el último ingrediente es el enalol. En esta etiqueta hemos marcado los ingredientes de, de color rosa e ingredientes de color verde. Los ingredientes de color rosa son ingredientes que están en el listado de ingredientes tóxicos que el BOE publica anualmente. Y los ingredientes verdes... Son ingredientes de origen natural. Este es un ejemplo cualquiera que hemos cogido. En la etiqueta, en la parte delantera, pone aloe vera. Parecería que lo que estamos comprando es aloe vera y nos damos cuenta de que la aloe vera viene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más o menos el 12avo, treceavo ingrediente. ¿vale? Este es el aloe vera. Sin embargo, hay un montón de ingredientes delante de ese ingrediente, que, como la parafina líquida, que es el tercero, o el PEC 100, que son ingredientes sintéticos que están relacionados con diferentes enfermedades. También hay perfume, fenocetanol, que es un disruptor hormonal, y aquí hay unos cuantos eh, parabenes que ahora mismo ya están prohibidas su fabricación, pero siguen vendiéndose. Aquí tendríamos también otro ejemplo de ingrediente tóxico, que es el disodioneta. Vamos a un siguiente ejemplo, que es un producto que casi todo el mundo ha tenido en casa, ¿vale? es la famosa Nivea. En esta, en esta crema hay un montón de ingredientes derivados del petróleo, ¿vale? primero buscamos los ingredientes, que a veces es difícil encontrarlos, encontramos la etiqueta y bien el primer ingrediente es el agua, ¿vale? ese es el ingrediente por el que estamos pagando, el primero agua, el segundo es parafina líquida, el tercero cera microcristalina ¿vale? y el último parfum. Los primeros ingredientes son derivados del petróleo, ¿vale? Son plásticos. Cera microcristalina y parafina líquida son derivados del petróleo. O sea, son ingredientes que ni nutren ni hidratan nuestra piel. Son ingredientes que no, es ca no están catalogados como tóxicos, pero impermeabilizan tanto nuestra piel que impiden funciones vitales que, debe, que deben mantenerse, ¿vale? Porque la piel es, es un órgano, no olvidemos que es un órgano y que tiene que cumplir determinadas funciones. Este es otro ejemplo bastante interesante. Eh, lo escogimos porque, como veis en la etiqueta delantera, pone gel aloe vera 100% puro. Si fuera 100% puro, el gel de aloe vera no es verde fluorescente, ¿vale? El gel de aloe vera es transparente. Por lo tanto, vamos a buscar la etiqueta dentro de la etiqueta los ingredientes, ya que el resto de cosas que aparecen en la etiqueta no tienen por qué ser verdaderas, ¿vale? Y ante la ley no podemos reclamarlas, lo único que podemos reclamar son los ingredientes, que esto sí que pasa por sanidad, los ampliamos y aquí vemos que el primer ingrediente efectivamente es aloe barbadensis, ¿vale? Aloe vera, esa es una buena noticia, pero hay otros 17 ingredientes que no son aloe vera, ¿vale? O sea que 100% puro aloe vera obviamente no es. Esto es un ejemplo de cómo en las etiquetas se ponen cosas que no son, porque como comentamos, lo que tiene que venir claro en la etiqueta y lo que podemos reclamar es la zona del INCI, ¿vale? Que es la nomenclatura eh, científica, que son los ingredientes. Aquí ya veis que tiene fenosietanol, que ya lo hemos visto es un disruptor hormonal, el EFTA también sería un ingrediente tóxico, etilparaben, propilparaben, metilparaben y paraben tiene bastantes parabenos y además tiene dos colorantes, ¿vale? Estos dos colorantes son los que hacen que la gel de aloe vera sea verde fluorescente. Bueno, cuidado con las certificaciones, esto también lo hemos comentado y lo comentamos bastante los ecotapers. Aunque desde luego es muchísimo mejor que un producto esté certificado, nosotros nos encontramos en una charla que había eh, bueno, encontramos este, este producto que tenía el certificado de cocer, ahora creo que el certificado ha mejorado, pero permitía el sodium labril sulfato. El, el sodium labril sulfato es uno de los ingredientes que están dentro del listado y que es un ingrediente bastante cáustico. ¿Vale? Bueno, normas básicas: todo lo que pone en el paquetado es marketing y por tanto no verídico, excepto el cuadro de ingredientes. Da igual la marca, cambian las fórmulas continuamente, lee la etiqueta. Da igual el precio, marcas caras tienen la misma formulación que marcas baratas. Lee la etiqueta, ¿vale? Los nombres propios, los nombres de plantas suelen venir en latín, los nombres químicos suelen aparecer escritos en otro idioma. Eso es importante para distinguir lo que es sintético de lo que es orgánico o natural. Si tiene más de 25 ingredientes, nosotros aconsejamos que no lo compres. Ninguna crema necesita tantos ingredientes para hidratar o para nutrir y los sellos ecológicos, por supuesto, son interesantes, pero hay que saber qué es lo que certifican, ya que de momento son sellos privados. Bueno, vamos a ir a nuestra web, ¿vale? a la web de ecoeco.es, de la web de ecoeco.es, nos podemos ir al apartado de Ecotaper, vale, si vamos al apartado de Ecotaper y bajamos aquí viene en qué consiste un ecotal, pero podéis ver el vídeo, pinchar aquí. Y en la parte de abajo os podéis descargar un documento, aquí, ¿vale? Este documento viene en todas las familias de ingredientes, por si queréis ampliar el conocimiento. Vienen los derivados de petróleo, el fenocetanol, disruptores hormonales, parabenos, las familias de ingredientes y las enfermedades con las que están relacionadas y también cómo eh, localizarlos en las etiquetas. Y además, aquí viene un documento. Bastante interesante, en el, que, en el que hablamos de disruptores hormonales, de microplásticos y derivados del aceite de palma, ¿vale? ¿Qué son los disruptores hormonales? Sobre todo el fenocetanol, que es bastante importante evitarlo. También hablamos de los microplásticos y de cómo los podemos encontrar en las diferentes etiquetas. Una cosa muy importante que nos preguntan mucho, yo creo que es interesantísimo conocer qué son los símbolos de los plásticos a la hora de elegir los envases. Y eh, vamos a ver que hay diferentes tipos de plástico, ¿vale? Aquí el 1 es el PET, es de un solo uso. El 2 es reusable y es rellenable, es, es bastante seguro, ¿vale? El 3, que es el PVC, hay que evitarlo, es de alto riesgo. El cuarto también el polietileno, es, es, es mmm, el de baja densidad, es reutilizable, eso significa que podemos utilizar el envase y rellenarlo varias veces. Y el 5, el, el polipropileno es el, es el más eh, seguro y el reciclable. ¿vale? Esto es importante a la hora de comprar, también para ver los envases. Y también el tema, como no, del aceite de palma, que ya sabéis que... Es el culpable de la deforestación eh, de, de las selvas eh, y de los bosques que tenemos eh, de origen natural. Y ahí aquí viene cómo podemos verlo en las etiquetas, ¿vale? Como en qué formato, qué nombre y qué ingredientes. Bueno, este, este documento lo podéis a descargar aquí, ¿vale? Y como os he comentado, este, el otro documento lo podéis, eh, lo podéis eh, descargar aquí. También me gustaría, para terminar, comentaros que hay. Eh, un par de, de aplicaciones súper interesantes ingrid y YUKA, que funcionan súper bien las podéis bajar tranquilamente eh, a través de, de, de como una aplicación en el móvil depende del sistema, el Android o el que utilicéis, son gratuitas y las, las utilizáis haciendo como una foto, cogéis el móvil y hacéis una foto a la etiqueta, ¿vale? Yo tengo aquí la etiqueta, hago la foto y enseguida en la pantalla me van a aparecer en colores, eh, dependiendo, como un semáforo, dependiendo de lo tóxico que sean los ingredientes, cuáles son más, cuáles son menos, así podemos elegir antes de comprar, podemos hacerlo directamente en el supermercado. Bueno, pues aquí hasta aquí el microcotape, si queréis alguna vez hacer alguna pero nos podéis escribir a EcoEco, Eco, son gratuitos y los hacemos mensualmente. Eh, recordaros que el hashtag para el festival online en Casa para los Rebeldes es eh, R minúscula, E mayúscula, S mayúscula, S mayúscula, istiremos, como es, sería resistiremos, ¿vale? Resistiremos en minúscula, guión bajo. Juntas con la J mayúscula. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado.